miembros del comité interno para la acreditación de esta carrera profesional. Soy Pedro Angulo Herrera y estoy acá en representación del CONEA para darles una capacitación y facilitar el proceso de acreditación. La capacitación va a tener tres momentos. Un primer momento, vamos a ver qué avances y perspectivas hay en este tema de la acreditación del empleo. En un segundo momento, vamos a tratar del modelo de acreditación, el modelo de calidad que ha planteado el CONEA para que las carreras adquieran ese nivel de calidad que todos tenemos. Y un tercer momento, yo les voy a capacitar sobre los procedimientos y los procesos que se deben hacer para lograr la acreditación. Entonces, empecemos con los avances y la perspectiva de la acreditación en el Perú. Para eso, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto. ¿Cuál es el contexto de nuestro país? Todos sabemos que en nuestro país estamos en buenos momentos. El Fondo Monetario Internacional ha declarado recientemente que el Perú es una de las economías más pujantes y estables de América Latina. Y bueno, es una fortaleza, es una oportunidad, pero nuestro país también tiene debilidades. Debilidades que se pueden convertir en amenazas. En lo que es talento, hemos bajado. Hemos bajado, de acuerdo a este barómetro latinoamericano, hemos bajado al séptimo lugar. Y la formación de talento está relacionado directamente con la educación. ¿Y cómo andamos en educación en esta parte de la región? En el penúltimo. Si bien es cierto que en el índice de competitividad global, nuestro país está subiendo. Ha subido 6 puntos, muy bueno. Pero cuando vemos en lo referente a educación superior y capacitación, en el último ranking ha bajado 3 puntos. Esto es preocupante. Mucho más en lo referente a innovación. En innovación casi estamos en los últimos lugares como país y hemos bajado 4 puntos. Aquí podemos ver en esta diapositiva cómo las universidades se han ido creando a través de los años. Desde 1551, que se crea la primera universidad, que es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hasta el 2012, en la cual tenemos 137 universidades creadas. Podemos ver que el número de universidades ha ido creciendo, pero en estos últimos años como que se ha disparado ese crecimiento. ¿Qué ha producido esto? Masificación de la matrícula en los estudios superiores. Ha producido una baja en la calidad de la formación profesional. Y el Ministerio de Economía y Finanzas concluye en que el gran problema de nuestro país es esto. Hay una inadecuada formación profesional de los estudiantes de pregrado para su inserción laboral y contribuir al desarrollo profesional. CONEA, como órgano operador del CINEACE creado por ley y en representación del Estado, nos dice que el milagro peruano, que es como se denomina el éxito económico y productivo del país, requiere de la mejora constante de los procesos de formación profesional, y eso supone garantizar a la sociedad, tal como le exige la ley número 28740, o ley del CINEACE, una educación superior de calidad. ¿Y qué nos plantea? Una universidad que queremos, pero una universidad de clase mundial. Muy bien, podríamos decir que una utopía, pero lo que nosotros apostamos por este cambio, pensamos que así va a ser. No es un largo proceso, es una experiencia inédita, hay mucha expectativa en Sudamérica y en el mundo, pero en ese camino ya estamos. ¿Qué avances hay al momento en la acreditación? Tenemos que ya hay 4 modelos de calidad para carreras, tanto presencial y a distancia. Posgrados para instituciones y filiales. Hay estándares para la acreditación de 24 carreras, maestrías, doctorados, programas no regulares de institución y filiales. 11 libros publicados y en ejecución los
estándares para derecho, maestrías profesionales, turismo, ciencia de la comunicación y economía. En lo que se refiere a eventos de difusión, 224 eventos que ha cubierto un total de 20.749 participantes en estos años, 2008, 2009, 10, 11 y 12. Lo tenemos aquí un poco más detalladamente. Esos eventos han sido en capacitación, sensibilización, socialización, visita técnica y el total renovado. Alguien pregunta, bueno, ¿qué es una visita técnica? Una visita técnica es el acompañamiento final que promueve CONEA para que el proceso tenga una mayor facilidad. Eso no es vinculante, pero sí facilita el proceso. Tenemos aquí que se ha capacitado y ha habido selección de evaluadores externos para la acreditación de la carrera. Tenemos evaluadores para las carreras de acreditación obligatoria, acá está el total, evaluadores para carreras que no están obligadas, pero que están sometiéndose al proceso, que son 33. Comités de carrera de acreditación del total de comités que han sido registrados, que son 793, 332 comités son para las carreras de acreditación obligatoria y 461 comités para las carreras de acreditación voluntaria. Ya hay entidades evaluadoras. CONEA no es la entidad que va a hacer todo el servicio de acreditación. Es la que al final determina, pero lo hace a través de otras empresas. Acá tenemos dos y hay dos más que vienen en camino. CGS y otra empresa, se llama empresa evaluadora con fines de acreditación, EFIA, las dos ya están autorizadas para este proceso. Esas son por sus evaluadores que van a venir en algún momento a la carrera a verificar, a constatar de que se cumplen los estándares. ¿Qué impacto tenemos en las universidades? Una universidad extranjera de Estados Unidos está viendo con bastante expectativa esta experiencia peruana. En lo nacional se han realizado buenas prácticas universitarias en varias universidades. El proceso de selección de evaluadores externos ha sido seleccionado como una buena práctica de gestión pública por esta ONG Ciudadanos al Día. Son méritos que el proceso está acumulando. ¿Cuál es la percepción sobre el trabajo que viene haciendo con él? En el 2011, un 53% opinó que el trabajo es bueno y un 31% es muy bueno. Está bien. Eso ha mejorado todavía en el 2012, cuando vemos que el 52.9% dice que el trabajo de CONEA es bueno y que el 46.2% es muy bueno. Muy bien, entonces quiere decir que estamos bien encaminados. El proceso de acreditación es irreversible. Llegó, se queda y está en marcha. Hay una primera carrera de la ciencia de la salud acreditada, la carrera de estomatología de la Universidad de Cayetano Heredia, y ha sido acreditada por CONEA. Y recientemente la carrera de educación de la Universidad de Piura ya fue acreditada por CONEA. Sobre todo esta en la cual 100% CONEA ha participado. Esto marca pues el punto de partida para dar a conocer a la sociedad la calidad verificada de los programas. Y esto va a generar confianza en que la calidad es el instrumento que nos va a permitir dar la sostenibilidad a nuestro país. Finalmente, ¿cuál es el panorama de la acreditación? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos ya ha solicitado la acreditación de tres carreras. La Universidad de Piura, cuatro carreras. Como pueden verse, la mayoría son de educación, porque por ahí empezó el problema en nuestro país, más álgido problema que es en educación, también en salud, también en derecho, y todas las carreras serán acreditadas. Muchas gracias por su atención. Esta presentación, estamos para responder a cualquier inquietud.